Creo que debería hacer lo que le pida, señor Kinney. Solo le quedan 15 segundos para obedecer. Usted ha violado el Código Penal, artículo 113, apartado 9. Le quedan 5 segundos para obedecer. 4, 3, 2, 1. Ahora estoy autorizado para utilizar la fuerza. Es digno. Down!
¿Qué? ¿Estás mal? Recordemos las innovaciones. Las mujeres siguen valiendo 10 puntos más que los hombres en todos los casos. Pero los jóvenes valen 40 puntos. Y los niños de menos de 12 años suman 70 puntos. La mayor puntuación la tienen los ancianos, de más de 75 años. Se ha subido hasta los 100 puntos. Y como siempre, sus reflejos decidirán cuánta vida le queda. ¿Cómo me has involucrado en un robo y en contrabando? Siempre no aguanté. Sí. Thank you.
Manuel Lorenzo, 39 años, Policía Nacional. Jesús Divorcia, 41 años, Policía Nacional. Se retirado temporalmente del servicio al diagnosticarle un tribunal médico una incapacidad psicofísica. Toca de nuevo. Oye, ¿qué pasa? ¿Que es que esto es una mina de hacer gente con arte y no, con poderío? No, de hacer no. Esto nace. Esto nace con este arte que no ha dado Dios. Esto ni que contaros. Esto de cantar y bailar tienes que nacer con ello. Sí. Sí, porque si no es imposible hacerlo. Sí, creo que han nacido con este arte y es lo nuestro. Pues me alegro muchísimo. Ahora vamos a escuchar una canción que sé que le tenéis un cariño especial. Y así nuestra vida. Sí, un lugar en Santiago, otro día en Betanzos, otro día en Carballo, en Payosaco, en Ferrol, y así. Ahí yo quiero nada más dar un saludo a mi hija que me está viendo, Pili, y a Carlos, y a Diguito, y a Josué. Doble. Eso se puede alcanzar con la música. Nuestros jóvenes, cuando ya han aprendido algo, hacen actuaciones de forma que pueden ver cubierta esa necesidad de soy muy bueno, soy muy grande. No, por favor, no quiero que mueras. Es la ilusión de mi vida.
filtro y le picó el fondo de paraguas, lo agarró por la mano y le picó aquí y lo sangró. Yo le di con el paraguas, le di con el, le di así para apartarlo con el paraguas y lo piqué. Que es violenta, pero por eso mismo nos gusta. Violencia, violencia, violencia. Y por eso le amamos a usted. El apago candil. El primer artista que cantó el candil. Haciendo un análisis histórico de la violencia, podemos comprobar que apareció aproximadamente 2 millones de años antes de Jesucristo. El Australopithecus, aunque no tenía un sistema de lenguaje, inventó una especie de porra que utilizaba para la lucha. Esta primitiva arma fue el primer paso. Sí, la violencia surgió en la especie humana antes del pensamiento. Y hoy en día presume de ser la única especie racional.